el mayor toco de Julia, el señor Diego Cárdenas Artícula, esposa y familia, nuestra compañía de Negritos, la banda internacional de Santa Lucía de Huánuco. Mayordomos de los tres barrios, al mayordomo del barrio de Yachas, al señor Alfonso Falcón Magariño y a su esposa Antonia Aguirre Tucto. Seguido saludamos al mayordomo del barrio de Julca, al señor Diego Cárdenas Advíncula, esposa y familias. Thank you.
ahorita estoy en Lauricocha, promo, Lauricocha, Perú. Bueno, público presente. El aniversario, promo. Señoras y señores. Acá estoy justo. Damas y caballeros. Coméntame así rápidamente para tener una idea. ¿Qué novedades? Dar la bienvenida a la Policía Nacional para que pida el permiso correspondiente. Muy bien. Mayordomo del barrio de Chaupis, el profesor Augusto Tacuche Mariño e hijos, la señora y todas sus familiares, quienes hoy se sienten con la festividad de nuestro 79 aniversario de la creación política de nuestro hermoso. Hacemos la cordial invitación a los mayordomos del barrio de Chaupis a ser partícipes de este magno evento. Así que nuestros mayordomos del barrio de Chaupis están invitados a nuestro estrado oficial. Nuestra alcaldesa de San Pedro de Chaulán, conjuntamente con nuestro alcalde de nuestro distrito San Miguel de Cauri y nuestro alcalde del distrito de Margos, se dirigen a hacer el izamiento de la bandera. Y del distrito de Margos.
para hacer el izamiento correspondiente de la bandera. Del alcalde del distrito de Margos, el profesor Wilmer Vargas Rojas. A tocar para el izamiento de la bandera. Anyapanampa Shuman Lapan Hukalmala Huk Umala Huk Shimila Rura Pakunampa Aru Pakunampa Kai Hatu Marco Distrito de Chaulán. Hola. Y aportando con un monto de 75,000 soles para la ejecución de su pontón o puente que dice, ¿no? En el distrito de Chaulán. Y es así agradecerles, señores, indefinidamente, que este día 4 de mayo están cumpliendo un año más de su aniversario. Que Dios les bendiga y pronto retorno a sus casitas. Y muchísimas gracias, pueblo lindo de Caola, y hasta otra oportunidad. Y es así, hacerle entrega el agradecimiento del alcalde de la municipalidad distrital de, provincial de Huánuco, que está agradeciendo y va a hacer la mención del señor Romero. Bueno, el artículo único, expresar especial saludo y felicitación. La felicitación al Consejo Municipal en la persona de su alcalde, el señor Gide Falcón Sánchez, augurándoles un futuro próspero y desarrollo en beneficio de sus habitantes. Los aplausos para el representante de la Municipalidad Provincial de Huánuco, que se han dado cita para estar presente en estos... Queremos reconocer y agradecer al mismo tiempo por la participación, por el compromiso a nuestros mayordomos del distrito de San Miguel de Cauri. Feliz 79 aniversario de San Miguel de Cauri, morada del hombre más antiguo. Nuestro reconocimiento especial a Diego Cárdenas, al Víncula y familia. Dieguito, el cual estará a cargo de mi colega alcalde del distrito de Margos. Una fotito, por favor. A ver, uno, dos y... Al mismo tiempo, vamos a reconocer a nuestro mayordomo del barrio Chaupis. Me refiero a Augusto Mariño, Augusto Tacoche Mariño y familia, el cual estará a cargo de nuestro regidor provincial de Huánuco. Cuidado, cuidado, se cae. Se quiere caer.
Yachas. Ay, también, ¿no? Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, les vamos a pasar la lista, el orden del desfile, ya para iniciar lo que es el desfile cívico en nuestro prestigioso distrito San Miguel de Tauri. El nivel inicial, la institución 32380 Yachas Marca. Segundo, la institución 33090 Libertad de Tunancancha. Seguidamente, la institución Huancanía. Seguido, la institución 098 Cauri. Le sigue Antacolpa, Oropuquio, Lauricocha. Ahora viene la municipalidad distrital de San Pedro de Chaulá, sus regidores, su equipo técnico. También le dicen presente a la municipalidad distrital San Miguel de Cauri en sus 79 aniversario de su creación política. Las Palmas, señoras y señores, damas y caballeros. Ahora es el turno para la UGEL Lauricocha, con su director
Federación Lauricocha Huánuco, con su representante, el director Ricardo Jesús Tadeo, y toda su comitiva presentes aquí. Los aplausos, señoras y señores, damas y caballeros. Grandes maestros que trabajan en bien de la educación. Ahora presentamos a la subprefectura del distrito, para la subprefectura del distrito de San Miguel de Cauri. Y ahora se viene la municipalidad de Gente Forjadora, hoy presente en su 79 aniversario. Profesionales de nuestro distrito San Miguel de Cauri. Los aplausos, señoras y señores, damas y caballeros. Claro que sí, ahí están la escolta de nivel inicial de la institución. Los aplausos, señoras y señores, damas y caballeros. Ahí presentamos a su futuro alcalde y a la Miss. Ellos son los futuros profesionales de nuestra institución, de nuestro pueblo, de nuestro distrito, San Miguel de Cauri. Profesionales. Y damos la bienvenida, ellos son los futuros de nuestro San Miguel de Cauri. Los aplausos correspondientes, señoras y señores, damas y caballeros. Y vamos a presentar al batallón de la institución. Aplausos, señoras y señores, damas y caballeros. Bien uniformados, como corresponde a cada institución. Ahora vamos a presentar a la institución educativa, presentando al hijo, alcalde. Bien marchadito, eso. Ellos trabajando en bien de la educación, en bien de los niños, transmitiéndole las enseñanzas día a día. Los reconocimientos a todos los docentes de nivel primario y secundario. A ver los aplausos, señoras y señores, que vengan las palmas. Ellas son la institución 098 Cauri. Y presentamos, ahí está el batallón, bien uniformados. Los aplausos de todo el público, de nuestras autoridades. Muy bien, muy bien, muy acto bien. Seguido presentamos a la institución educativa, el labor de cada docente, por la presencia de la institución hoy en los 79 aniversario de nuestro distrito. Y presentamos al batallón de la institución educativa inicial de Atacolpa. A ver los aplausos, señoras y señores, ese reconocimiento a nuestra institución educativa inicial de Atacolpa. Y
Instituto para nuestra Modernidad de nuestro hermoso distrito San Miguel de Cauri. Ahí está la institución educativa inicial Orupuquio. Los aplausos, señoras y señores. Y por supuesto. Ahora se viene la institución educativa Estrella Pampa. Ahí está la institución educativa Estrella Pampa con la presencia de sus estudiantes participando en este gran concurso cívico, escolar e institucional. A ver los aplausos, señoras y señores, damas y caballeros. Y ahora es el turno. Por supuesto, esos son los participantes en nuestro 79 aniversario. Ahora, damos la cordial bienvenida a la institución educativa 32845 de Chapray. Los aplausos. Los docentes, conjuntamente con su directora, su escolta, su batallón, los reconocimientos sinceros a estos grandes docentes, quienes impulsan la sabiduría a nuestros niños estudiantes del nivel primario. Los aplausos, señoras y señores, damas y caballeros. Ahí está siempre representando lo que es con los vestuarios, parte de la cultura de los yachas. Y los aplausos para la institución educativa de yachas. Ahí está el batallón, los futuros ciudadanos de nuestro distrito, los futuros, los grandes profesionales, quienes servirán a nuestro pueblo en bienestar de nuestro distrito. A ver los aplausos, señoras y señores, damas y caballeros. La gran presentación de la institución educativa Orupuquio. Siempre los docentes impulsando la disciplina. Los aplausos, damas y caballeros, público presente. Ellos son la institución Orupuquio. Una gran presentación, señoras y señores. Los aplausos. La institución educativa Orupuquio. Hay que reconocerlo, su trabajo, su esfuerzo, para hoy estar presente. Claro que sí, Orupuquio, siempre presente en cada actividad organizado por nuestro Orupuquio San Miguel de Cauri, presente en este 79, la plana docente de esta institución educativa del caserío de Orupuquio. Esta institución, tenemos muchos profesionales que hoy prestan su servicio como autoridades y personalidades muy importantes a nivel local, regional y nacional. Señoras y señores, es la escolta de la institución educativa del Caserío.
caserío de Oropuquio frente al estrado de la institución educativa 32379 del caserío de Oropuquio. Aplausos, señoras y señores, para esta institución educativa 32379 del caserío de Oropuquio. El alcalde, el futuro subprefecto, futuras autoridades profesionales, los lauros a nivel deportivo y a nivel del conocimiento, señoras y señores, es el caserío de Oropuquio. Aplausos, señores, autoridades, haciendo su paso de desfile frente al estrado oficial en este desfile cívico, escolar e institucional con ocasión del 79 aniversario de la creación presente. Ahí está la plana de docentes, cuyos docentes prestan sus servicios en las fronteras a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es la escolta de Santa Rosa de Chic, desfilando con paso de desfile frente a las autoridades, frente al público asistente en este 79 aniversario de la creación política de nuestro distrito. Independencia. Representante del caserío de Independencia, pidiendo el permiso correspondiente a las autoridades para que dé paso. Centro Poblado de Independencia, pidiendo la autorización a las autoridades para dar inicio el paso de su delegación de estudiantil. El Centro Poblado de Independencia dice presente aquí en esto su aniversario del distrito de San Miguel de Cauri. Ahí está la escolta, debidamente uniformado, con su vestimenta típica de la zona. Señoras y señores, recibámoslo con los fuertes atletas que emulan la fortaleza y desarrollo físico de los chasquis ancestrales, ciudadanos y ciudadanas, ahora profesionales presentes en las diferentes carreras que sirven a la patria, y muchos de ellos aún se encuentran en los claustros universitarios e instituciones de educación superior, forjador de generaciones en las próximas décadas, lo convertirá a su pueblo en la pequeña Grecia y cuna de intelectuales, el centro poblado de Independencia, con su lema que dice Abayuya Amazú. Señoras y señores, aquí estamos presente en tu 79 aniversario, señoras y señores. Ahí está la delegación pasando frente al estrado oficial, despidiendo con los aplausos el público presente en este 79 aniversario de la creación política de nuestro distrito de San Miguel de Cauri. Ya se aproxima a la pista de desfile, ahí los aplausos del público presente y de las principales autoridades del estrado oficial. Gracias a nuestro alcalde del distrito de Margos, gracias a nuestra alcaldesa desde San Pedro de Chaurán, presente en este 79 aniversario de la creación política de nuestro distrito de San Miguel de Cauri. Nos despedimos a la delegación. 79 aniversario de la creación política de nuestro distrito de San Miguel de Cauri. Es la escolta, la compañía de estudiantes de esta institución educativa de Chinguash, desde la frontera con la provincia de Huánuco, distrito de Margos. Chinguash presente en este desfile cívico escolar e institucional con al conmemorarse el 79 aniversario de la creación política de nuestro distrito de San Miguel de Cauri. Señoras y señores, aplauso, aplauso al público, aplauso a nuestras autoridades, despidiendo a la institución educativa desde Quinoam, la institución educativa 33430 desde Estrella Pampa, presente en este 79 aniversario. A ver, banda, banda, por favor. Esa banda, no debe haber silencio. Es la institución educativa de Estrella Pampa. Muy bien, muy bien. Gracias a nuestros hermanos de la banda. Y es la institución educativa de Antacolpa que
especialista con sus propios, con su propia banda, señoras y señores. A ver, los aplausos para Estrella Pampa, quienes ya Alvarado Soto, del año 1981, el profesor Pinar Galloso Pardo, por la asignación de trabajo de este hacerse a cargo el profesor Eusebio Ambrosio Huerta. Actualmente esta institución educativa se encuentra bajo la dirección del magíster César Pulido Cornelio y con un electo 381. Con la dirección del magister César Pulido Cornelio. Ahí están los docentes. Ellos dicen, están todavía la juventud para poder seguir marchando en esos pasos de marcialidad, recibiendo los aplausos del público asistente, de nuestras autoridades. Aquí está Antacolpa, el Centro Poblado de Antacolpa, la institución 381, bajo la dirección y otros. Los aplausos, señoras y señores, damas y caballeros, para la escolta de la institución educativa 8 de diciembre. Hoy nos podrán demostrar en este... Claro que sí. Y los aplausos para los jóvenes participantes de 8 cargados de productos agrícolas, lo que producen en 8 de diciembre. Los aplausos, señoras y señores, damas y caballeros. Eso es la gran presentación de los docentes. 8 de diciembre. El gran esfuerzo.
esfuerzo, el trabajo que vienen cultivando el 8 de diciembre. Ellos son los docentes quienes trabajan día a día por transmitirle las enseñanzas a los alumnos. La institución educativa 8 de diciembre. Educativa haciendo su ingreso a la pista de desfile, señoras y señores. Esta institución educativa Pueblo del Mendoza Campo fue creado inicialmente como Centro Educativo 32282 mediante decreto zonal número 00100 de la creación política del distrito de San Miguel de Cauli, bajo el acompañamiento de su propia banda de músicos, la plana de docentes de esta prestigiosa institución educativa alma mater de nuestro distrito de San Miguel de Cauli, haciendo ya su paso frente al estrado oficial, bajo la dirección del profesor Luis Machado Ocasio. La plana de docentes de grado por su santidad de Jesús Máximo, Ambrosio Estrada Samuel, Pajuelo Vargas, Cindy, Aquino Francisco David, Machuca Honorio Eco, López Rojas Guiana, Solano Celestino Hugo, Barrera Cueva, Fernández Key, primer puesto. Ahí están los gallardetes de nuestra prestigiosa institución educativa Figoter Mendoza Campos. Ya gracias a la visita que nos hace nuestro alcalde de la hermana, del hermano distrito de San Pedro de Chaulán, del hermano distrito de Margos y de nuestro representante de la Universidad Nacional, el Emilio Batizán, observando este desfile con su chicle en el brazo, con su vestimenta típica de nuestra región. Ahí está la delegación, los estudiantes de la institución educativa Otro Poblado de Independencia. Ellos nos dicen Amayuya, Amazú, Amaqueya, con nuestros valores supremos, cuyo lema son ser los mejores hasta la victoria, hermanos y hermanas. Y presente en este 79 aniversario de la creación política del distrito de San Miguel de Cauli.